Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por Orleans, un juego del año 2014 creado por Rainer Stockhausen y publicado por TMG Games. Este juego fue nominado a la categoría Juego del Año para Expertos en el 2015 en Alemania. En Orleans, los jugadores intentan lograr la supremacía en varias áreas de la Francia medieval. Conseguirán mercancías, monedas y puntos de victoria a través de la producción, el comercio y el desarrollo, o a través del compromiso con el bien común. Cuenta con una mecánica de bug building que le da aleatoriedad a las posibles acciones de los jugadores. Además, sus turnos casi simultáneos y su variedad de acciones para las diferentes áreas del tablero personal hacen que el juego se desarrolle de forma rápida turno a turno. Se pueden conseguir puntos de victoria de muchas formas y al no contar con un track para llevar la cuenta de estos, hace que la atención, el esfuerzo y concentración sean continuos turno a turno. Componentes de muy alta calidad, con un llamativo diseño y a pesar de tener mucho cartón, este último es de un grosor superior al promedio. Si te gustan los Eurogames con mecánica de bug building y colocación de trabajadores, con muchos caminos para conseguir puntos de victoria, y sobre todo si tienes un incontrolable fetiche por las bolsas hechas de material terciopelado, este es tu juego. Acompáñanos con el recorrido. Bueno, ya tenemos todo dispuesto para iniciar nuestra partida, nuestro rápido recorrido sobre Orleans. Orleans es un Eurogame que trata sobre desarrollarte dentro de la Francia medieval, desarrollar tu supremacía, consiguiendo mercancías, monedas, puntos de victoria a través de la producción, comercio y desarrollo en las diferentes zonas de Francia. Bueno, se gana con puntos de victoria como cualquier Eurogame. Los puntos de victoria se consiguen vía los recursos, que es lo primero que tienes que conseguir, es la tela, la lana, monedas, vino, queso y trigo. Todos estos recursos se consiguen aquí en los caminos que uno va recorriendo en la Francia medieval. Y además también se consiguen vía algunas acciones de los seguidores que uno tiene, ¿no? Pero para poder hacer estos viajes y para poder conseguir esto, lo que uno necesita son seguidores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay unos fichitos acá que son los seguidores, que son 7 tipos de seguidores. Los granjeros, los artesanos, comerciantes. Eso lo voy a mostrar acá en imágenes después. Pero están dispuestos también aquí en este track de acá, ¿no? La idea general es que vía las diferentes acciones, consiga los recursos, consiga el dinero, y eso finalmente me va a dar puntos de victoria. Además, voy a recibir puntos de victoria por la cantidad de puestos comerciales que yo logre construir aquí en las diferentes ciudades de Francia, y además por los personajes que yo logre conseguir también, que se asocien a mí, tal vez. Esa es la idea, ¿no? Que se vayan consiguiendo estos personajes. Después voy a explicar con detalle. Pero esa es la idea general para ganar. ¿Cómo se inicia esta partida? Bueno, cada jugador recibe uno de esos tableros. Aquí. En esos tableros son las diferentes acciones que va a poder utilizar cada jugador. Además recibe 4 seguidores, que son estos de aquí. Recibe un granjero, un navegante, un artesano y un comerciante. Y recibe 10 puestos comerciales, que son los que va a utilizar para colocar acá, ¿no? Estos seguidores se ponen en estas bolsas, porque el mecanismo de este juego es un bug building, ¿no? Es colocación de trabajadores también, pero bueno, no sabía cómo definirlo. Pero tú pones tus fichas acá, el jugador amarillo hace lo mismo. La bolsita amarilla. Pone sus fichas acá. También recibe lo mismo. El jugador amarillo es el primer jugador. ¿Y qué más? Bueno, se disponen aleatoriamente las fichas de recursos aquí en el mapa. Se ponen las fichas de jugador inicial de cada jugador de cada color en la ciudad de Orleans, que es donde empieza la partida. Bueno, aquí tienes el dinero. Aquí son unas edificios adicionales que se van a ir comprando, ahora lo voy a explicar en las acciones. Se ponen acá apilados en nivel 1 y nivel 2, que también están relacionados a unas acciones de acuerdo a ese nivel. Y aquí está aparte un tablero que es el ayuntamiento. Aquí también vamos a poder, no sé si perciben, a ver, mejor por la cámara, sí. El ayuntamiento, aquí conforme vayamos colocando seguidores vamos a recibir el beneficio que indica acá. Por ejemplo, si yo pongo un seguidor acá, recibo una moneda o avanzo en el track de desarrollo. Después les explico con T. Pero este sería un tablero adicional paralelo. ¿Qué más? Bueno, se disponen los personajes, los seguidores aquí en estos tracks. Cada seguidor tiene un track diferente y con diferentes acciones. Se distribuyen todos los personajes y también se ponen fichas aquí para medir el avance de cada jugador, cómo se va a ir midiendo su avance en cada uno de los diferentes tracks. Este es el track de desarrollo, que es uno de los tracks más importantes porque es el que multiplica el valor de los
de los puestos comerciales y de los personajes que yo tenga, ¿no? Cuanto más avance en este track, más puntos de victoria me van a dar los puestos comerciales y los personajes que yo consiga. Y también los recursos restantes, después de haberlo distribuido en el mapa, se ponen aquí en este track también. Y se pueden ir recogiendo de acuerdo a la acción que hagamos. Esto se recibe con la acción del granjero, que es acá arriba. Y acá arriba también se pone el monje. Acá hay una pila adicional, que es la pila de los eventos. Son eventos que se revelan al inicio de cada ronda. Son 18 eventos que miden justamente las 18 rondas. Y nos va a mostrar una acción que va a tener. Esos son los eventos, perdón, se enfoca en la cámara. Estos son los eventos y los 18 eventos que se muestran al inicio de cada ronda. Y bueno, aparte sobra un personaje. Esto es de aquí. Que va a un costado de la mesa para el final del juego. Se pone acá en cada track y así estaría dispuesto todo para iniciar la partida. Y estaría todo dispuesto y empezaríamos los turnos y ahí les explicaré con detalle. Bueno, vamos a iniciar la primera ronda. Faltó indicar acá que cada jugador recibía 5 monedas al inicio de la partida. Entonces todo esto se inicia por fases. Son 7 fases en total. La primera fase es revelar el reloj de la arena o el evento. En este caso, el primer evento es predeterminado. Los demás eventos se exponen aleatoriamente. El primer evento es la peregrinación. No sé si apreciará acá. ¿Qué dice acá? Que no podemos coger un monje en esta ronda. Lo ponemos aquí y durante toda la ronda no podemos coger monjes. ¿Cómo empieza? Bueno, el jugador inicial habíamos definido que era con este jugador de aquí, el jugador amarillo. El jugador inicial va a ser el jugador amarillo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ya se metieron sus 4 fichas, perdón, se meten aquí en la bolsa. La segunda fase, antes de sacar los seguidores, la segunda fase es el censo. El censo lo que hace es, los jugadores según el avance del número de granjeros que tengan, reciben, el que tenga más granjeros recibe una moneda y el que tenga menos granjeros pierde una moneda. Pero en una partida para 2 jugadores, el que tiene menos granjeros no pierde nada. En este caso, como es empate, ninguno de los dos recibe ninguna moneda. La tercera fase ahora sí es los seguidores. Cada uno coge su bolsita y saca sus 4 fichas. Pero en este caso son las mismas 4 fichas, o sea, los cuatro trabajadores, que era el granjero, el comerciante y el artesano. Igual para el azul. Entonces, una vez que disponen sus fichas aquí en la parte del mercado, viene la tercera fase, que es la fase de planificación. En la fase de planificación los jugadores deciden en cuál de los edificios de su tablero van a hacer sus acciones. Esto se hace en paralelo, pero lo voy a hacer uno por uno para verlo, pero lo pueden hacer los jugadores en paralelo. El jugador amarillo va a ir al castillo, aquí dice castillo, ¿para qué? Para recibir un caballero. Entonces el jugador se va al castillo, para eso necesita un granjero, un navegante y un comerciante. Y su otra ficha la va a llevar acá al ayuntamiento. Todas las fichas que se ponen en el ayuntamiento ya no regresan. ¿Por qué? Porque van en este tablero que está acá al costado. Y reciben beneficios, pero ya no regresan a su mano, ya no regresan a su bolsa. Entonces hay que ver bien qué se pone o no. Pero para ejemplificar un poco el juego lo estoy poniendo ahora. Ah, no conviene, porque si no, no podría conseguir otro artesano. Todavía no conviene hacer eso, porque si mando a este jugador para conseguir artesanos, necesito un artesano. Entonces, voy a bloquear, ¿no? A lo mejor hagamos este jugador, lo voy poniendo acá justamente para conseguir un artesano más adelante. Lo mismo hace el jugador azul. Bueno, el jugador azul lo que quiere él es un caballero también. Vamos a hacer ver a la universidad para conseguir un erudito. ¿Por qué? Porque con los eruditos podemos conseguir monjes. Los monjes son unos personajes unos seguidores que son comodines. El monje se puede utilizar como cualquiera de los personajes que están acá. Entonces el que viene un monje. Y este otro de aquí, navegante, lo va a poner acá para conseguir un castillo más adelante. Las fichas que se quedan aquí permanentemente y que no cumplen, perdón, que se ponen aquí y que no cumplen el requisito de las 3 fichas todavía para conseguir un personaje, se quedan aquí hasta la siguiente ronda. Ya no se pueden mover en la siguiente ronda. Una vez termina la planificación, si es que estas no se recuperan a la bolsa, se quedan aquí hasta la siguiente ronda. Entonces, una vez que termina la planificación, viene la fase de acción.
la fase de acción, el jugador amarillo le toca su acción porque es el primer jugador. Entonces, como tiene completada esta acción, coge las tres fichas y además coge en el castillo, que está acá, coge una de estas fichas de acá, un caballero, y también lo mete a su bolsa. Además, avanza en el track del castillo un espacio, que dice acá el castillo la cantidad de fichas que va a coger. Nosotros cogimos 4 fichas porque todos teníamos, estábamos en el primer track. Pero ahora, al avanzar al siguiente track, el amarillo va a coger hasta 5 fichas, y justamente ya tiene 5, con el caballero ya va a tener 5 fichas. Le toca la siguiente acción al jugador, las acciones son por turnos, ¿no? Entonces le toca la acción al jugador azul. El jugador azul solo tiene para hacer esta acción de acá, en la universidad. Coge sus 3 fichas, mete su bolsillo y coge un erudito. El erudito es este que está acá. Coge un erudito y avanza su track aquí. El erudito también lo mete en la bolsa. ¿Y qué dice este track? Que avanza 2 espacios en el medidor de avance. Uno, todos empezaban, perdón, acá en 0. Acá se ha movido. Y avanza 1 y 2 espacios. Perdón, este era el azul. Avanza 2 espacios en el track de avance. Y ahí avanzó 2 espacios y está cerca para recoger el personaje. ¿Qué más? Le volví a tocar al amarillo, pero ya no tiene más acciones. Solo le queda un personaje, pero no ha completado esta acción. Igual al azul también, ¿no? Entonces, finalmente, cuando ya todos no pueden hacer ninguna acción, van a la fase del evento. El evento se resolvería. Pero en este caso es un evento permanente, no es un evento que funcione en la última ronda. En la última... al final de la ronda. Entonces, como ya terminó la ronda, se hace el evento, que era el monasterio, y listo, se termina todo. Y se traslada la ficha del jugador inicial al jugador azul. ¿Cómo sería la segunda ronda? Nuevamente empezamos. Lo primero, el evento. El siguiente evento se coge aquí y nos ha tocado el ingreso. Esto te va a dar un número de monedas según el nivel de avance que tengas en el track de desarrollo. El que está más avanzado es el azul, se que recibirá 2 monedas. No, todos empiezan en el nivel 1. Si cruzan acá al nivel 2, recibiría 2 monedas, ¿no? Entonces todos recibirán una moneda. Después del ingreso del reloj, viene la fase de censo. En la fase de censo, vamos a subir la camarita, los dos tienen igual cantidad de granjeros. Nadie ha avanzado en granjeros, así que ninguno de los dos recibe monedas. Viene la fase de recoger trabajadores, buscar seguidores. Entonces, aquí sí se mide. El jugador azul coge 4 trabajadores. Como ya tenía uno colocado en la mesa, de los 5 que tiene, coge los 4 que están en la totalidad de la bolsa prácticamente. Y aquí están los 4 jugadores, los 4 seguidores. Ya tiene un erudito, y ya está. El jugador lo mismo, le quedaba uno acá y había cogido un caballero, así que los 4 que quedan acá los puede coger los 4 completos. En verdad podría coger hasta 5, pero solo le quedan 4. El caballero, aquí está. Listo. Pone los 4 seguidores y vendría lo mismo nuevamente, la planificación. La planificación se hace en paralelo, pero lo vamos a hacer como siempre por turnos, para que se vea mejor. ¿Qué puede hacer el caballero? Ya vimos el caballero, ahora veríamos la acción. A ver, podemos dejar aquí. Sí, miren, el caballero sirve para casi todas las acciones de viaje. Como les dije, hay que desarrollarse dentro del territorio de Francia, entonces ponemos un caballero aquí, ponemos un navegante aquí y ponemos un granjero aquí. Con esto el jugador va a poder viajar por mar, porque esto indica que puede viajar por río, perdón, ¿no? La nave. De ahí está otra ficha, que es el comerciante. La podría poner en la universidad. En la universidad, perdón, se me cae la ficha, y la pondría en la universidad para buscar un erudito también. No, pondría en el monasterio para buscar un cura.
Bueno, la idea de tener aquí en el monasterio, coger un monje, porque el monje sirve como comodín, ¿no? Entonces eso no serviría. Él le tocaría al jugador azul. El jugador azul. Bueno, ya sabemos cómo funciona el monasterio. Ah, quería conseguir un caballero, así que le ponemos este por aquí. Este por aquí, con este conseguiría un caballero. Tenemos un artesano y un erudito. Un artesano y un erudito. Bueno, el erudito lo podemos ir poniendo aquí para conseguir en el monasterio un monje también, que es para lo único que nos sirve. Y el artesano lo vamos a poner aquí para conseguir otro granjero, porque la idea es avanzar y generar dinero, ¿no? Listo, terminada la planificación, nos toca la fase de acción. Fase de acción, empieza el jugador azul. El jugador azul, que es el primer jugador, empieza en la fase de acción. La única acción que tiene completa es el castillo. Igual, coge sus tres fichas, coge un caballero del castillo. Ya, coge un caballero del castillo, lo pone también para su bolsa y avanza en el track del castillo 1. Entonces, la próxima ronda podrá coger hasta 5 seguidores. Le toca al jugador amarillo. El jugador amarillo tiene solo completa la acción del viaje, del viaje marino, ¿no? Agarra, coge estos tres e inmediatamente puede hacer un viaje por río. El jugador está aquí, el jugador amarillo, y puede viajar a cualquiera de estas 10 ciudades, ¿no? No sé si se llega a apreciar. A estos dos puntos que están al final de este río o al final de este río, ¿no? Entonces el jugador agarra y viaja el amarillo hasta aquí. Coge un recurso que es el trigo que estaba ahí en el camino y coge ese recurso para él. Listo, ya no tiene más acciones él y tampoco tiene más acciones el amarillo. Entonces vendría la tercera ronda. Bueno, finalmente se resuelve el evento después de las acciones. Se resuelve el evento que decía recibías una moneda por el nivel de avance que tengas. Todos están en nivel 1, el nivel de track está en 1, así que todos reciben una moneda en azul y una moneda en y listo, terminaría el evento y se pasa al siguiente jugador. Bueno, todas las fichas se devuelven a las bolsas de este jugador. Azul pone sus fichas por aquí. Y cada uno ha recogido sus trabajadores, sus seguidores. Podían coger hasta 5 cada uno, pero solo tienen 4 y 3. Y tocaría la fase de planificación. Después de la fase de coger seguidores, se asignan los seguidores. Ya vimos cómo es el viaje. La idea es la misma para conseguir los viajes, pero aquí le voy a mostrar cómo funciona para construir una. Entonces vamos a hacer. A ver, la acción del vagón es la misma idea, solo que en vez de viajar por río, viajarías por tierra. Son las líneas marrones que están ahí, así que no voy a tratar de mostrarles eso. Pero trataré de mostrar acá algunas de las acciones que faltarían, ¿no? Pedir al monasterio, bueno, necesitaba un. Ya, vamos a ir a buscar un artesano. ¿Para qué? Para mostrar cómo funcionan los edificios adicionales. Ponemos aquí. Y vamos a ir al escritorio aquí también para avanzar uno más, a ver si consigo uno más. Y el azul también voy a mostrar cómo funciona el ayuntamiento. Aquí me falta un mercader, y con esto conseguiría un. Vamos a conseguir un mercader para explicar cómo funciona el mercader, y este lo vamos a poner aquí en el Town Hall para explicarles cómo funciona el Town Hall. Bueno, el primer jugador sería ahora el amarillo, sí, la tercera ronda, ¿no? Empezamos con el amarillo. Este
Sí, la moví, creo. Entonces, después de la fase de colocación, vendría la fase de acción. Ya, vamos a explicar cómo funciona el artesano. Cojo mis tres fichas de aquí y decido coger un artesano. Entonces, cojo el artesano, agarro el artesano, lo pongo aquí para ponerlo después en mi bolsa y inmediatamente cojo una de estas fichas de tecnología. Están aquí en el track. Avanzo también mi ficha. ¿Qué significa esto? Que cada que avanzo cojo una de estas fichas de tecnología. Estas fichas de tecnología me sirven para ponerlas aquí reemplazando a uno de mis seguidores. Pero inicialmente tengo que utilizarlas solo para reemplazar a un granjero. Sí o sí, la primera ficha va como para reemplazar a un granjero y se pone al final de la ronda. Así. Pongo acá y esto lo voy a meter a la bolsa. Me tocaría la acción al color azul. El que tengo completo aquí es este. Y escojo un mercader. Esta es la bolsa. ¿Qué hace el mercader? No sé si se aprecia ahí. Ahora sí. Cojo el mercader. Lo pongo a la bolsa y avanzo uno. En ese momento, cuando construí el mercader, puedo construir uno de los edificios que están aquí para ampliar la ciudad. Puedo coger los edificios que tienen el valor 1 al reverso. Son estos de aquí. No sé si aprecian. A ver, así. Estos edificios que están acá tienen al reverso el número 1. Son diferentes edificios que funcionan de la misma forma que mi tablero. Los pongo a un costado y de acuerdo a la cantidad de seguidores que ponga, voy a obtener los beneficios que aparecen aquí. Por ejemplo, a ver, uno fácil, ¿no? Aquí está la línea de navegación o algo así, ¿no? Pongo un navegante y voy a avanzar un espacio en el track de desarrollo. Bueno, esto se construye inmediatamente, lo pongo ahí, se escoge nada más y listo. Le tocaría ahora al amarillo. El amarillo no tiene más acciones porque no tiene ninguna de sus acciones completas. Le vuelve a tocar al azul. El azul ya tiene completo el monasterio. Agarra y coge estas dos fichas. Coge dos fichas y también en el monasterio que está ahí arriba, coge un monje. El monje no te da ninguna acción, ninguna base de track, pero el monje es un comodín, lo puedes utilizar como cualquiera de tus seguidores. Así que el monje lo metemos a la bolsa también. Y ya le volví a tocar nuevamente al azul porque el amarillo no tiene acciones. Y la última acción que va a hacer es el ayuntamiento, el town hall. ¿Cómo funciona esto? Cojo al seguidor que está ahí y lo puedo poner en cualquiera de los edificios, en cualquiera de las partes del ayuntamiento y recibir los beneficios que indican acá. Entonces, cojo acá al caballero y lo pongo en el conclave papal. Entonces estas son las acciones que se hacen para el bien común de la ciudad, de Francia, creo. Entonces, conforme intervenga las diferentes acciones, voy a recibir los beneficios. Acá estoy interviniendo en el conclave papal con un poco de ejército y me dan 3 monedas. Entonces agarro 3 monedas. 1, 2, 3 monedas. Listo. ¿Qué más? Ya no hay más acciones. Nadie tiene más acciones. Ah, las fichas que pone uno acá se quedan permanente acá. Esto ya no vuelve a la bolsa. Ya nadie más tiene acciones. Así que se resolvería la cosecha. La cosecha que decía que tenías que pagar un recurso o 5 monedas. Bueno, las monedas dan menos puntos de victoria. No es un punto por cada. No es un punto por cada moneda. Y el trigo da un punto de victoria. Así que mejor, en el caso del amarillo, va a pagar con trigo, porque tenía un trigo de lo que viajó. Así que paga el trigo. Se devuelve a la reserva general. Y el. Como no tiene recursos el azul paga 5 monedas. 3, 4 y 5. Y se pagan las monedas. Listo. ¿Qué más vendría? Vendría una ronda adicional. ¿Qué no hemos visto para. Antes, al final, esta ficha se pone acá para reemplazar a una acción. Y siempre tiene que reemplazar a un granjero. Así que lo ponemos por aquí. Un granjero para tener un erudito más adelante. ¿Qué pasa? Finalmente se pasa la ficha al siguiente jugador y empezaría la ronda de nuevo. La cuarta ronda. Bueno, iniciamos la cuarta ronda. Se inicia con el relojito nuevamente. Y viene nuevamente la peregrinación. No se puede sacar monjes en esta ronda. Esto que le faltaba un monje acá.
Después de la reloj, vienen los ingresos. Todos no reciben ningún ingreso porque nadie ha cogido hasta ahorita ningún granjero adicional. Se cogen los seguidores. Todos pueden coger 5 seguidores. Bueno, solo le quedan 3 al amarillo. Coge sus 3 seguidores. Y el azul puede coger hasta 5 seguidores. Él sí tiene varios seguidores, pero solo puede coger 5. Así que agarramos 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo demás se mete a la bolsa. Se coge los seguidores. Lo siguiente es la fase de planificación. Se va a definir cómo van las acciones. A ver. Dos acciones. Pero vamos a ir acá. No nos queda otra. Vamos a ir poniendo una acá para ganar. Y vamos a poner acá. No puedo completar ninguna acción. Este otro. Por aquí. Para ganar algo. El azul lo que va a hacer. El azul. Acá tiene para completar un erudito. El azul podría ir a... Tiene... Podría ir a la universidad, no, podría ir... Habíamos hecho todas las acciones, ¿no? Ah, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer la acción de construir... Hemos hecho esta acción de construir para construir una... En el gremio puedes construir una ciudad, un puesto comercial en cualquier de tus ciudades. Entonces pongo un monje, que el monje me reemplaza a cualquiera. Y además pongo un artesano y un granjero. Listo. Y además, bueno, pondremos este por aquí. Para poder más... Y el erudito. Ah, ya. Tenemos un erudito acá para ganar otro monje. Listo. Después de la planificación vienen las acciones. Empezamos ahora sí por el primer jugador, que es el... Este de aquí. Cogemos estas 3 fichas. Y en el gremio las volvemos. Y en el gremio automáticamente podemos construir una ciudad. Entonces aquí construimos un puesto para todos. Listo. La siguiente acción sería para el jugador amarillo. El jugador amarillo no tiene ninguna acción completa, así que no puede hacer nada más. Y aquí la segunda acción sería conseguir un monje. Consigue un monje, pagando estos 2, coge el monje de acá, de la del monasterio, coge el monje y lo mete también a la bolsa, pero no recibe ningún beneficio adicional. Ya no puede tocar el azul, ya no puede tocar el amarillo, y se resuelve el evento finalmente. El evento era un evento permanente y así terminaría la ronda. ¿Qué nos ha faltado? Bueno, no hemos hecho la acción de coger un granjero. Ya no la voy a hacer, pero ¿en qué consiste? Bueno, una vez que se crea un granjero en la acción de la ciudad acá, perdón, en la ciudad, en la granja, que se coge un granjero, lo único que se hace es avanzar en el track de aquí de la granja. Por ejemplo, si el amarillo lo hubiera hecho avanzando en el track y coge inmediatamente el recurso que aparece ahí, aparece trigo o cereal. Entonces coge ese recurso cereal, así como cuando lo hizo en el viaje, coge el recurso inmediatamente y lo pone en su reserva. Y listo. Y además este track, recuerden que es el que nos dice en la fase de censo cuánto dinero voy a recibir al inicio. Si es que soy el que está más adelantado, en este caso el amarillo, recibiría una moneda adicional. Eso es lo único que faltaba explicar porque he explicado casi todas las acciones. Y finalmente en el track de desarrollo, conforme se va avanzando, si llegas a este nivel de aquí, coges inmediatamente esta ficha. Y recuerden que la ficha de personaje, la cantidad de personajes más la cantidad de edificios que tengas, se multiplican por el valor de avance, de desarrollo. En este caso, si has cruzado acá, ya estás en el nivel 2. Si pasas acá, estás en el nivel 3. Aquí en el nivel 4 y aquí en el nivel 5. ¿No? Conforme haces el desarrollo, tienes más puntos de victoria y coges más personajes. También se cogen personajes aquí en el ayuntamiento. Cuando completas o se llena completamente una de las grupos, por ejemplo acá en el conclave papal, si yo lleno todos los campos, el último en poner la ficha coge el personaje que está acá, lo coge el personaje y lo pone en su reserva, y también le va a servir para el conteo final de puntos.
Y eso sería todo a grandes rasgos, el recorrido por Orleans. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si me equivoco en algo, si algo lo he hecho mal o me he dicho algún término, por favor lo comentan, me lo ponen abajo y yo trato de poner un comentario más adelante al video. Ya saben, no olviden suscribirse también y muchas gracias por verme. ¡Chao! Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la discusión. Gracias y chao.